How's it going, guys? It's Pee Wee Pee Wee's Lawn Care. And listo? How's it going, guys? Pee Wee Pee Wee's Lawn Care. We got our magnets, but I didn't measure them, man, so they're a little bit too big, but that'll work for right now. And we're right here at Walton Feed and Supply, buying some grass. Que andamos comprando zacate. Y ya aquí andamos. ¿Qué andamos, Ira? En el YouTube. ¿Y cómo se llama? Mike. Mike, aquí andamos, Ira. Este es el que nos vende el zacate para cuando ponemos ahí en las propiedades. ¿Ya? Zacate al 100% verde, papá. Yes, sir. Órale, pues. Ahorita viene, ¿no? El señor dice. Sí, ahorita sale, 5 minutos. Órale, pues. En, aquí andamos comprando zacate, como les dije. We're buying grass right here, grass. Guys, and so we're buying grass right here. It's pretty cheap. Aquí está barato el sacar. ¿Cómo andamos, hombre? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Es todo. Listo para iniciar la jornada en este viernes. Thank you. Aquí andamos. Compartan el video. Vea. Yeah. Suscríbanse a YouTube. Y sí. So, aquí es donde compramos el zacate. Aquí vale la paleta $75. Guys, the pallet right here in Walton Feed and Supply is $75 or $78 with taxes. And yeah, they have a farm in the back, so they cut it like fresh, you know what I'm saying? So in like these other places, they got them already stacked like that, you know, because that one's already dead. So yeah, they got a farm in the back where they cut it, you know, fresh, and it's cheaper, you know. So, aquí tienen una granja donde cortan el zacate y está fresco el zacate, ¿verdad? Porque si vas a otros lugares te cobran como 100, 160 la paleta. Y a veces puede estar muerto el zacate. So, aquí es donde agarramos el zacate. So, yeah, guys, I'll see you right now whenever we're over there in the property. ¿Dónde? Polo. There you go, guys. Got the little tractor right there. Yeah. They got St. Augustine, Bermuda. I think that's all they got here. Pee-wee! Lanker! Como no, mira, aquí andamos en el YouTube. Aquí andamos grabando porque algo le pasó al Facebook de, en la fanpage que no quiere. No, ojalá o qué. No quiere abrir. Vale, pero ahorita los vemos. Me siento como the grass already. Aquí andamos en las granjillas. Yeah. Sí, así nada más ponla aquí. Oh.
¿Cómo andamos, Chamaribu? Saludos a los... ¿cómo les podemos decir? A los seguidores de Facebook y de YouTube de Peewee's Lawn Care. Ay, eso es todo. Ay, eso. Vamos a fertilizar y a sembrar zacate. This is the lawn we gotta put the sod in. So we're gonna get it prepared. Basically just, you know, take up all those little grass roots and all that and get it prepared. So then we gotta till it and then we'll start laying down the sod. So yeah. So we're basically done right here, cleaning up the little bit. We're gonna put sod on, and yeah, you can put compost, but the dirt's pretty, the soil is pretty good. So in this case, we're not gonna put any compost, but we did fertilize it, started fertilizer, and then yeah, just put the sod on there. Quieren hacer cuando instalen zacate, levantan los dos zacates y los pegan así. That's what you want to do whenever you're laying down sod. ¿Qué le tienes que decir a las cámaras de ese trabajo que hicimos? Una recomendación antes de mostrarles aquí el trabajo que realizamos. En estas temperaturas tan altas, nomás que no me acerques tanto porque se me van a caer los cachetes. Espérate, el perfil. En estas temperaturas altas de aquí, de la región del estado de Texas, si usted trabaja bajo el sol, hay que hidratarse bien, tome bastante agua, son 40 grados centígrados, llegando a los 100. Viene la agüita. Casi 100 grados Fahrenheit, es que hay que hidratarse mucho, y si ustedes de los que suda mucho, pues hay que recuperar electrolitos y el sodio que sacamos en el sudor. Bueno, sudar porque sacamos las toxinas, entonces tómese un Gatorade, ahí
traemos los Powerade también. El Powerade. Ahí mándales a, oh, ahí mándales saludos a Romeo's, a Lawn Service. Romeo. Romeros. Lawn Service. No tomen caguamas, no se hidraten con eso porque eso no es bueno. Ahí, ahí nos respondió al oh, ¿sí? Water Cooler Challenge. Sí, ahorita te lo enseño. Yeah. Es, agua, pura agüita y Gatorade. Se me hace que es pastor, pa. Él también es, hace comerciales también. Ah, gloria a Dios. Sí, mi hermano, siervo. Mi papá también es, hace también comerciales y es un hermano, mi papá. ¡Ay! Sí, somos hijos de Dios. Y sí. Este, ya tenemos 2 años de trabajar para la obra de Dios y. Enséñalas que hiciste hoy. Ahí está, bueno, pues sembramos este zacatito que estaba ya, pues no había nada, estaba pelón ahí. Vea. Yeah. Está el Powerade. El Powerade. Venimos preparados. How's it going, guys? ¿Cómo andamos? Ay, la agüita, ahí viene. And we got done right here with this sod job. So what you want to do, lo que quieres hacer cuando plantes el zacate, pues ya, obviamente, echarle agua. So obviously make sure you water it after you put it down, anywhere from like 30 to 45 minutes. You can even go up to an hour. So ahí andamos, mira, hidratándote. The grass right now looks dormant because they cut it and you know, they put them in a pallet. So yeah, it'll take a couple of days or a week for it to fully look green. If it doesn't catch on, then you're gonna have to put, we're gonna have to come back and refertilize it. And yeah, so ahí quedó el zacatito. Póngale agua unos 30, 60 minutos. Ya para cuando pongan todo el zacatito, ¿eh? Pónganle ahí agüita para que se hidrate también, porque aquí en Texas irá el solecito, papá. Mira. Y sí. Como les decía, se mira un poquito muerto, pero porque es que lo cortaron y ya ves que cuando los ponen en las paletas, se hacen así amarillitos, ¿verdad? El zacate. Pero aquí de dentro de una semana, conforme va el tiempo y lo, ¿cómo se llama? Te pones el agua, se va a poner verde así como este de aquí. So, nada más hidraten el zacate. Y si en dado caso que no agarre bien, que se esté muriendo el zacate, ¿verdad? Ya es cuando fertilizas otra vez. Pero, sí. Alrighty, guys. So, that was it for today. I'll see you on the next video. Ahí estamos. Saludos. Saludos al video. A los suscriptores. Ya tenemos 67 suscriptores. Vamos. Be with long care. Compartan el video. Dios los bendiga a todos. Nos vemos en el próximo Ahí estamos. Capítulo. Ahí estamos.